Vamos a ver, hola chicas, ay, me golpeé, hola chicas, ¿qué tal están? Cuéntenmelo todo por ahí, ¿cómo andan? Vamos a ver si estoy en vivo, que YouTube está malísimo, malísimo conmigo, ¿qué tal están? Feliz sábado, ¿por quiénes están por acá? Vamos a esperar. No entiendo ni yo tampoco. Vamos a ver, chicas, díganme, María Sandoval, corazón, ¿cómo estás? Díganme, hay 13 personas ya, muchas gracias por estar aquí con la Mariloff el día de hoy, sabadito, relajada, me acabo de lavar el pelo, chicas, vean, y estoy súper relajada, pero quiero platicar con ustedes de un temita que voy a dejarlo bastante, quiero hablarlo con ustedes, escuchar sus opiniones y dejarle un rotundo mensaje aquí para todas estas blancas palomas que andan por ahí, que parece que como que no les quedó claro que aquí no se come miedo, aquí no somos come mierdas, disculpen la palabra, pero no sé cuál es el propósito, no, sí sé cuál es el propósito, pero yo les quiero dejar advertencia a la dueña de ese canal que se ha hecho un nuevo canal, como aquel canal sospechoso que salió, chicas, bienvenidas a todas, gracias, bienvenidas mis chismositas, gracias por estar aquí conmigo, vamos a hablar de un chismecito, bien Karen, bien, gracias a Dios, prosperada, planeando ya las vacaciones de fin de año, ¿a qué país de Europa me voy a ir a pasar el 31? Sí, mi amor, porque la que puede, puede, y la que no, queso, que se aguante. Yo no tengo culpa que usted vive encerrada como un mojón ahí en su casa, ¿ok? Vale. Bueno, chicas, les voy a ir dando el contexto. Buenas noches a todas. Disculpen que no las saluda. Tal vez Catúa me ayuda a saludarlas a todas ustedes, mis amores, por ahí. Muchas gracias siempre por estar aquí conmigo, tocando los temas que tengamos que tocar en nuestros en vivos, mis amores. Bueno, ¿cuál nuevo canal? Dice Isa. Bueno, quiero platicarles, chicas, cómo empezó todo esto y para que yo hoy en día esté saliendo aquí a platicárselo a ustedes, porque también sé el propósito que se está buscando con esta situación. Ustedes, si no mal no recuerdan, se hizo un canal hace muchísimas, no muchísimas, no, hace un par de semanas o un par de meses, antes que yo me fuera a Nicaragua, se hizo un canal donde quisieron utilizar a un par de gente que aquí en la plataforma es influenciable. Hay gente que lamentablemente así es, uno no puede pedirle peras al olmo, mis amores. Hay gente que se deja influenciar por personas que supuestamente quieren lo mejor para uno y eso le puede pasar a cualquiera, ¿cierto? Pero depende el carácter de una persona. Y no porque una persona salga pegando cuatro gritos aquí en el internet, significa que esa persona sea fuerte, sea decidida y tenga algo aquí en la cabeza, ¿ok? No significa eso. ¿Ustedes se acuerdan de aquel canal que se hizo llamado una tal Justicia Divina? No sé si ustedes se acuerdan. Que supuestamente ahí me estuvieron etiquetando a mí, a Erlinda, a muchas youtubers conocidas que conocí yo a través de la polémica con la que nosotros nos dimos a conocer. Estuvo siendo etiquetada mucha gente también que no tenemos nada que ver, que no conocemos. Entonces, estuvieron exponiendo, agarrando fotos de mi Instagram, una foto ahí de un reel, diciendo que iban a exponer a todas las acosadoras de YouTube y todo eso. Poderosamente el canal desapareció como una o dos semanas después que yo publiqué, una foto con mi esposo cuando llegué a Nicaragua y les dije que yo no le iba a dar réplica a nadie sin que me pagara y todo eso. Yo lo inventé, ustedes se acuerdan de eso. Ustedes también estuvieron viendo ese canal porque yo lo estuve compartiendo en mi comunidad y de repente el canal desaparece. Ustedes van a entender al final del concepto porque aquí hay un triángulo y el propósito que quieren. Yo lo voy a dejar claro con todas sus letras hoy. Hoy lo voy a dejar claro y voy a dejar claro que voy a exponer a la persona dueña de Justicia Divina y dueña de un tal canal Puré de Mentiras, no sé cómo se llama. Les voy a hacer la historia porque estoy ahora hablando de esto. Hace días, Azúcar me contactó por Instagram y me compartió
un link de un canal y me dijo, mira, aquí está Marisa, buenas tardes, como siempre, como le podemos escribir a cualquier persona. Marisa, buenas tardes, disculpa que te moleste, pero aquí te dejo esto por si acaso a ti te ha pasado que no se le dé promoción, que quieren seguir, no sé cuál es el propósito de las personas estarme dejando esto, me lo dejaron en un comentario y bueno, a mí no me lo dejaron en ningún comentario. A mí no me lo han mandado ni por Instagram ni en mis comentarios, porque yo después que recibí el mensaje de Azúcar donde supuestamente la están etiquetando a ella y etiquetaron a otra cosa por ahí y a varias nos etiquetaron allá, no en las etiquetas principales, pero sí para que haya fluido de tráfico de espectadores. Yo inmediatamente, chicas. Mariló, hay un triángulo y no el triángulo de las Bermudas. Exactamente, Maggie, y lo vamos a descifrar y se lo estoy diciendo hoy. Voy a exponer, si sigue, se la voy a dejar clara a la persona que está haciendo este canal y con el propósito que lo quiere hacer. El triángulo de las Bermudas. Bueno, entonces, chicas, Azúcar me lo mandó y me mandó la prueba donde se lo dejaron en un comentario de un video de ella. Esta mujer se despidió, cerró su ciclo, dijo lo que iba a decir, hizo lo que quiso hacer, pidió disculpas a las personas que quiso correspondiente y todo. Y todo el mundo está a la expectativa de cuándo sale Azúcar, de cuándo sale Azúcar, de cuándo sale esta, de cuándo sale la otra. Bueno, yo me fui, pinché el link que me mandó ella en Instagram y me llevó a un canal que se llama Puré de Mentiras, algo así. Tenía dos suscriptores nada más cuando yo lo miré. Y en ese canal sale un en vivo, es un video grabado, parece, o sea, fue grabado con un celular de Instagram. Es un video viejo que yo sé que las personas que estaban en ese, una de las personas que sale, que soy yo, la otra persona que sale es Raiza y la otra es La Yos. Ese video es de Instagram y ese video se estaba hablando en ese momento. Yo no conocía quién era la super abogada de España porque no se conocía nada, porque en esos entonces se andaba cocinando la polémica de Mari contra Morena. Todo aquel teatro y el circo que se hizo de Morena con Mari. Bueno, agarraron ese filme y lo pusieron en ese canal. Lo acaban de crear, no sé si en septiembre o esto y lo otro. Miren, les voy a decir algo. Yo le dije a Azúcar que yo, para darle rating, mi amor, a mí me tienen que escribir por WhatsApp, por Instagram. Mira, Mariló, vamos a tirarnos, a darnos con los sartenes de nuevo. Y nos damos, pero ya aquí hay que facturar, mi amor, porque mis vacaciones donde a mí me gusta caminar y lo que me gusta comprarme, mi amor, no es nada fácil. Ya como está la situación, peor. Entonces, bueno, chicas, ahora resulta que existe otro canalito que se está haciendo donde tienen supuestamente 9 suscriptores, creo que son los que tienen, donde se le quiere dar fuerza, donde se le quiere seguir culpando a otras terceras personas, que no las voy a mencionar, sobre que si es mentira, que si era mentira, todo el tema por el cual nos dimos a conocer y esto y lo otro. Yo les voy a decir una cosa, que hay una persona que desde que entraba a mi canal, desde hace muchísimo tiempo, al canal de Cubana, al canal de Julie, y en todos los canales camina con perfiles falsos porque no tienes una vida propia. Y te la voy a dejar claro, te tengo grabada cuando tú misma le hablaste a Julie sobre quién calentaba a quién para que se me tirara la yugular. Te tenemos grabada. Lo que pasa es que no se te ha expuesto porque sabemos que tienes niños pequeños y porque tu marido, si se entera, te va a dar hasta con el cinto de la correa. Porque yo sé que eres tú. No me sigas buscando los cojones porque te voy a exponer. Yo no te voy a venir a ofender, a decirte mal, a decirte tantas cosas. Dice Mayra, pero ya dijiste su nombre. ¿Qué nombre, Mayra? Dije. Si me puedes ayudar, Mayra, ¿con qué nombre dije?
Entonces, ese es el propósito, porque este triángulo quieren echarme a pelear, y lo voy a decir con todas sus palabras del mundo. Lo que quieren es echarme a discutir públicamente con Raiza Suiza en blogs. Hay gente que hizo en vivos pasados donde Raiza salió en un audio diciendo de que la Marilov no se metía, pero por favor, yo no voy a pelear con Raiza. No tengo por qué pelear con Raiza. Ese es el propósito y tú lo sabes, porque tú que vives en Rusia, que te tienes que acostar a las 8 de la noche porque si no tu marido te da tunda, como dicen ustedes. Pero hay un triángulo, no crean que aquí se come mierda, hay un triángulo que quiere darle fuercecita a que yo discuta con Raiza. Porque supuestamente todo mundo ha quedado claro que le ha quedado la duda que si era Raiza la que me daba información a mí, porque ella la acusaron de haberme dado información a mí. Yo platiqué mucho con Raiza. Yo no tengo que esconder nada, ni exponer la conversación que yo tuve con ella. Mucho platiqué con Raiza, mucho. Este pechito que ven aquí, este hombro que ven aquí, mucho se lo presté. Como mujer, como ser humano, de la maldad que se estaba queriendo revolcar y arrastrar, así como arrastraron a Mal. Esta mujer que está formando ese triangulito como con justicia divina, ¿tú crees que nosotros no nos dimos cuenta? Las personas a las que tú te les has arrimado son influenciables, pero como te me quisiste arrimar a mí con comentarios supuestamente coherentes y constructivos, y como tú vistes que yo soy de carácter y que no me dejo influenciar de nadie, que si yo me voy a tirar con agua andando, como dicen en tu país, porque hasta cubana eres, si yo me tirara como dicen en tu país, con agua andando, tú ya hubieses sido expuesta aquí y te tenemos grabada. Así te lo dejo claro desde ahorita. Tú sigues porque ese es el propósito tuyo, porque tu propósito tuyo fue envenenar para pelear tu guerra, el odio que sientes por cubana siempre. La guerra tuya la peleó la otra porque se dejó influenciar por ti. Así es que no me sigas tocando los cojones que te voy a exponer. Y recuerda que Rusia con Alemania no queremos cuento. Aquí no me vengas con demandas y esto y lo otro. Si no quieres que salga tus perfiles falsos y tu nombre verdadero, para ver si tu marido te pone un estate quieto, que la vida que tú tienes de sumisión no tiene por qué pagarla a los demás. Si a la otra persona, a la que tú representas y está grabada, y tú lo sabes que está grabada. Tú estás grabada donde mencionas a una youtuber acusándola de ser la causante principal de que tu representada hubiese tomado pleito conmigo. Y está grabada. Si yo hubiese sido otra, yo le mando a esa otra youtuber eso para que te escuche de tu voz. Lo mismo hiciste con mi moderadora española. Lo mismo hiciste con mi moderadora española, que dijiste que mi moderadora española era la que le metía cuento a tu representada, a la que le editas los videos. Así es que si tú quieres que yo te exponga, les voy a dar un poquito más de contexto, chicas. Sé que todas andan perdidas, pero bueno. Lo que pasa es que se hizo un canal llamado Justicia Divina antes de irme a Nicaragua.
para difamar o para exponer a todas las acosadoras, porque nosotras supuestamente éramos acosadoras de YouTube. Etiquetaron a Azúcar, me etiquetaron a mí, etiquetaron a Yul, creo que fue a Julie, a Erlinda. Me voy a permitir mencionar a las muchachas, pues espero que no les moleste. A esta muchacha que vive en Panamá, que es cubana, ¿cómo se llama? Ayúdenme con el nombre por ahí. Etiquetaron a la Yos, a la Tina, etiquetaron a muchas. Y ahora se está haciendo, hay un nuevo canal que se los voy a mostrar aquí porque yo no voy a compartir nada en mi comunidad, yo no le voy a dar fuerza al triángulo que quiere darle fuerza. Ahora, qué casualidad que a todos se le mandó a Azúcar, se le mandó a otra persona que no voy a mencionar, que ustedes ya todos me imagino que conocen. Y a mí no se me mandó. A mí me avisó fue Azúcar que mirara, que tuviera cuidado, que revisara mis comentarios, porque estaban dejando ese link de ese canal. Se los voy a mostrar para que ustedes vean. Denme un segundito. Se los voy a mostrar. Porque yo no le voy a dar rating a nadie así por así. Y les voy a decir por qué le estoy dejando este mensaje bien claro y preciso a la mujer esta. Puré de mentiras se llama el canal. Aquí está el mensaje. Déjenme ver si la luz me da. Ahí está donde le dejaron a Azúcar en un mensaje el link de ese canal. Yo ahorita no encuentro bien el link para mostrarles cómo se mira el canal. Tiene 9 suscriptores. Cuando me lo mandaron a mí, aquí está. Tenía 2 suscriptores porque faltaba un... Ahí está, vean. No sé si la luz me ayuda, pero bueno, es un canal que se llama Puré de Mentiras. Tiene 9 suscriptores y dice, les mintieron. Mari Pulido Blogs, Azúcar, arrobaron a estas personas que estoy mencionando y me voy a emitir un nombre porque no quiero sal en mi aquí. Mari Pulido Blogs, @Azúcar, Tina Anticanal y otro nombre. Son amigas, ponen. A mí no me interesa quién es amiga de quién es amiga, ¿verdad? Y en las otras etiquetas, etiquetaron a todas para que corra el tráfico. Miren, ahí fue donde me etiquetaron a mí, etiquetaron a Erlinda, a Farándula Mix, a Cari Ru, El Mundo con Dolly, Raisa Suizan Blog, Marianne Blogs, hasta detrás de mi ventana. Imagínense que esa muchacha no se metió en nada en la polémica que nosotros estuvimos dando debate. Entonces, lo que yo le contesté a la señora Azúcar fue decirle, a mí me la pelan porque yo el día que quiera salir con alguien a discutir, yo voy a salir a discutir. Pero siguen queriendo joder. Y es un triangulito. Es un triangulito porque qué casualidad que a mí, que a mí no me lo mandan y se los mandaron solo. Se lo fueron a dejar solo a Azúcar en un comentario y a otra muchacha, a otra creadora, a otra youtuber que vive en Francia. Vamos a decirle así, a ponerle así, que vive en Francia porque yo no voy a mencionar a nadie. Pero aquí la cabeza maestra siempre ha sido y lo sostengo y te acuso a ti. Si tú quieres que yo te exponga con los audios, con tu propia voz, y aquí no me vengas con cuentos de que demandas, que esto y lo otro, que nada tenemos que ver con los rusos, ni verlos. Ni los rusos nos quieren ver a nosotros, así es que a los alemanes. Así es que aquí me dejan de infladera con demandas y querellas y todo eso. Exactamente, Beatriz, les queda descifrar. Esa mujer influenció a esa otra mujer de Francia para que agarrara pleito con Cubana Siempre. Esa mujer influenció a esa otra mujer para que agarrara pleito con la demás gente.
Y esa mujer es la que quieren, junto con la otra, quieren que yo pelee con Raisa. ¿Cuenta de qué? ¿De qué voy a pelear yo con Raisa? Porque ese es el propósito. Exactamente, María Sandoval. Ella misma fue la que abrió Justicia Divina. Y se lo mandó y quisieron involucrar a la otra señora de España que vive, que no es Azúcar, una señora de España que defendía a Mari, no me acuerdo ahorita cómo se llama, que yo también, que ella me hizo un, le, la quisieron envenenar contra mí, que hizo en vivos diciéndome que yo era falsa, que no sé qué, y que me daba no sé cuántas horas para contactarme con ella porque le habían mandado no sé de qué. A mí no me van a echar pelear de gratis con nadie. Yo no tengo por qué pelear con Raisa, entiéndanlo. Y es un triangulito. Dos las tengo agarradas porque fueron tan estúpidas y evidentes en mandar el link donde Azúcar y después mandárselo a la de Francia. Y a la Mariló no se lo mandan. Porque la Mariló te sigue tus perfiles. Y si dices... Mejor es que te digo que te calmes, que dejes de joder, de querer echar pelear a la gente que no tiene nada que pelear. ¿Por qué no te haces un canal? Porque tu marido no te deja. Ese no es mi problema, que tú vivas sumisa. Dice Cubana Siempre, Marisa, ¿tú sabías que han salido unas cuantas ratas del barco de Cuba? Sí, 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 Cubana, sí, claro, por supuesto, y esta es una de ellas. Ya se acabó de estar diciendo, no, no, la editora de la de Francia es la dueña del canal. Y aquí espero la demanda. Y te tengo y te tenemos grabada donde tú acusaste a una youtuber de Panamá, paisana tuya, que esa es la que le calentaba la cabeza a la otra para que se peleara conmigo. No me interesa lo que vayas a decir, si es verdad o es mentira, o lo que te vayan a salir a defender, si te van a salir a defender, no me interesa. Pero ese es el propósito, porque yo lo sé perfectamente que yo no he hablado ni mal, ni de ti, ni de la otra con Raisa. Y tú lo sabes, porque te lo mostraron. Así es, Erlinda. Así es. Es que las ratas están escondidas. Esta mujer tiene un odio por Cubana Siempre. Tiene un odio por Cubana Siempre. Y como no tiene canal, porque el marido no la deja tener canal, o porque no sirvió o no pudo, ella siempre buscaba a las personas más vulnerables. Claro, salió esta mujer vulnerable o influenciable, como se le pueda decir. Y ha hecho lo que ha querido, porque ella le dijo a Julie de que mi moderadora de España, ustedes se acuerdan cómo fue el que ella venía aquí, esto y lo otro, de que mi moderadora de España era la que le ponía odio a la otra mujer de Francia para que se me tirara encima a mí. Y cuando yo se lo reclamé, porque eres una cobarde, eres una cobarde, porque después te escondes, porque no le diste la cara a mi moderadora cuando te confrontó, porque ella me mandó toda la comunicación que tuvo con esa mujer que yo tuve problemas, al igual que la mía, yo se la mandé a ella para que se la mostrara también. Y recuerda que tú estás grabada con lo que venías a hablar de tu misma amiga. De tu misma amiga, todo lo que hablabas está grabada y no se te expuso porque se acabó el problema. Ya cada quien que se quedó con las pruebas que se quedó, yo no sé cuál es el propósito con este canal ahora, que le dé auge. ¿Para qué? Yo no voy a pelear con Raisa. Oye, Raisa, si estás viendo en algún momento este en vivo, lo vas a ver, mándame un Instagram o un WhatsApp, por favor, y nos ponemos de acuerdo y nos agarramos los pelos aquí para que...
Dice Fabiola, léeme, Marilov. Dice Fabiola, Marilov, no te olvides que ella también envenenó a la de Francia para que nos atacara. Exactamente, ella es. Aunque la de Francia no lo quiera aceptar y no lo va a aceptar nunca, y no me interesa la opinión de ella que tenga con lo que yo estoy diciendo ahora. Y a las pruebas me remito. A las pruebas me remito. Ya se acabó aquí. Ay, el que si tiene o no tiene. No, a las pruebas me remito. Porque ese es el propósito. Y la otra, el triangulito. No creas que yo me chupo el dedo. No es por gusto que yo tengo 41 años. No es por gusto. Y aquí sí hay, mi amor. Hay frente. Mire, hay demasiada frente. Pero el cerebro también está bueno. El cerebro también está bueno. No quieran vender otra historia, no quieras seguir. Mira tú qué bien, le dice la cubana. Entonces, la de los perfiles falsos es ella. Por supuesto, Erlinda, por supuesto que sí. Esa fotito de las calabazas, ella cree, es que son estúpidas, yo no sé, perdónenme la palabra, pero es que la gente estúpida es estúpida. Esa fotito que les puse yo de la calabaza en la comunidad, ¿ustedes creen que nosotros no sabemos que ella, que lo dejó en un comentario? ¿Por qué? Porque con ella, como es una rata que está escondida, queriendo vivir una vida que no puede vivir, que yo no tengo culpa, que tú no vivas, ni cubana, ni Yuli, ni nadie tienen la culpa de la vida miserable que tú escogiste. Sigue influenciando a la otra. Si la otra te va a hacer caso, que se tire contra un camión, que se tire de un puente, ese es problema de ella. Marilov, deberías de decir claramente quién es, porque aquí estamos haciendo conjeturas. ¿Qué tal? Es la editora de la de Francia. La editora de la de Francia es la que envenenó a mi moderadora. Después no le quiso dar la cara. Ella es la que anda con perfiles falsos. Ella es la que anda haciendo canales falsos. Supuestamente iba a exponer a todas las hostigadoras de YouTube. Y ahora yo no sé si la de Francia le está ayudando, ¿verdad? Porque la de Francia hoy salió sacudiéndose, diciendo que ella no tiene nada que ver, que ella ya cambió. Felicidades. Aplauso. Aquí nadie la está atacando a la de Francia, pero felicidades. Si es que cambió. Ojalá haya cambiado de que se deje influenciar. Así es que no creas que no se te ha agarrado. No me interesa lo que vas a decir, por supuesto. Ay, me está difamando, me está esto. No, te tenemos grabada de todo lo que hablaste de tu supuesta amiga, porque con esa venía. ¿Tú crees que nosotros éramos estúpidas? Inmediatamente yo le dije a Yuli, todo lo que Yuli te dijo de mí, todo era... Mira, de aquí salió. Porque con esa te le arrimaste a Yuli, porque Yuli te había bloqueado a ti después de que hiciste el drama con mi moderadora, que le metiste cuentos a la de Francia, que mi moderadora me metía cuentos a mí y después veniste y le dijiste a la Yuli, como yo te bloqueé a ti, no tenías cómo contactarme, entonces se lo dijiste a Yuli. Yo vengo y busco a mi moderadora. Español, que es de nacionalidad española, y le explico. Me enojé muchísimo con esa persona, la bloqueé y esto y lo otro, pero después cubana me hizo recapacitar y me dice, no, tienes que hablar para averiguar cómo son las cosas. Tú, las personas que te le has querido arrimar, porque así te le arrimaste, así como estás influenciando y tienes así como un títere a la de Francia, así mismito quisiste hacer con cubana. Pero como cubana es una mujer con carácter, te puso un estate quieto y te corrió de su canal y te fuiste, porque eso es lo que tú haces.
Eso es lo que tú haces. Así es que yo te voy a pedir un gran favor si tú no quieres ser expuesta en este canal. Deja de joder, porque tú lo que quieres es que Raiza pelee conmigo o que yo pelee con Raiza. Y te vas a quedar con las ganas. El triangulito se van a quedar con las ganas. Se van a quedar las dos con las ganas y la que las está, y la que está el otro puntito del triángulo también. Así es que, chicas, eso es lo que yo quería compartir el día de hoy con ustedes, eso, de que el propósito de ese canal, que un día sale Justicia Divina, otro día sale otro, ahora está un puré de mentiras, donde ese en vivo solamente la Yos lo tiene, lo tenía, pues. Y me imagino que el canal de Azúcar también, porque cuando yo estaba en la polémica fuerte, pues que decía, ya, ella le decía, ya te lo compartí cuando ella me comentaba y yo lo dije, yo no tengo por qué ocultar lo que yo dije. Yo no tengo por qué ocultar lo que yo dije. Yo dije, yo participé en dos o tres en vivo con Raiza y con la Yos cuando aquí no se había reventado la bomba. Apenas estaba por reventar porque estaban cocinando lo que dijo la polémica de Morena. Eso fue hace mucho tiempo. Y ese es el propósito tuyo, porque tú eres. Dice Cubana, niña, yo ando friendo papas, dice, pero las escucho. Porque esta mujer de la que yo le hablo, esta mujer buscó a todas las youtubers, a todas las buscó para hablarle mal de mí, para ponerlas en contra de mí, para decir de que yo hablaba de ellas, a todas las buscó. Pero ella solamente con una pudo influenciar. Ese es su problema, si la de Francia se quiere seguir influenciando con ella, no me interesa, pero ustedes lo que quieren, porque hoy se habló de Raiza. Hola, Sasu, ¿qué tal? Hola, Mariloz, estoy viendo el like, qué bueno que ya sabes quién es, quién le pertenece a ese canal, porque es un comentario, en un comentario decía que éramos nosotras, eso jamás lo haríamos nunca. No, hija, por Dios. No hay que, es que no hay que haber ido a sacar un diplomado para darse cuenta. Que hay un triángulo, sí, hay un triángulo. Pero que no crean que yo me como la torta antes del recreo. No, mi amor, conmigo no. Dice Analisa Fernández, tú nunca dijiste eso, esto nadie lo sabía, si hasta negaste haberle enviado mensajes a la Dios, pobre Mari Pulido. Analisa, yo no sé de dónde vienes tú, seguramente quién sabe de dónde saliste, pero aquí están todas las mujeres, todas mis mujeres, mis seguidoras que saben que yo lo dije. No tengo por qué confirmarte nada a ti. Pero gracias por tu visita, porque ya que diste clic en el video, ya eso me ayudó. Yo no tengo que confirmarte nada a ti. Mis mujeres de aquí, ellas lo saben. De que yo, incluso Mari estuvo en un en vivo de la Yos en Instagram, no presente, pero ahí por atrás estaba Mari. Cuando estaban muchas mujeres que querían mucho a Mari, como la miraron en Instagram, subieron. Yo fui una de ellas. Que yo subí ese en vivo porque yo no conocía a la Yos. Supuestamente Mari estaba linda y bella en España en esos momentos. Y lo que era que estaba cocinando la Yos la polémica con Morena. Aquí está Raiza y es en vivo. Dice Raiza, es en vivo, entraste por mí en ese en vivo. Te di las gracias por haber compartido mi nuevo canal. Porque en ese tiempo fue que borré mi canal y empecé desde cero. Ese en vivo no dice nada malo. No, y es que aunque dijera algo malo, Raiza, yo no tengo por qué esconderme con nadie.
A mí, a ti, Raiza, te culparon desde un inicio, cuando empezó la polémica y yo empecé a debatir o a pelear y a formar todo el lío que formé en apoyo a Mari, se te culpó de que tú eras la que me dabas información. Y yo no tengo por qué negar que tú y yo teníamos conversaciones, pero no, yo nunca acepté ni nunca voy a aceptar porque no es así. A mi Raiza, no, ahí está ella que no me deja mentir, no me dio nada de información, Raiza. Y así me lo hubiera dado, yo no tengo porque no soy tan puerca como las que le dan información y en un masito la venden. Yo le presté mi hombro a esa mujer que está ahí en el chat por todo lo que estaban pasando todas, por todo lo que quedó claro que la Dios quería con ellas. No me van a echar a pelear con Raiza. Yo no tengo por qué pelear con Raiza. Raiza, ponga ahí. ¿Tienes algo? ¿Tienes por qué pelear conmigo, Raiza? Porque ese es el propósito. Y Raiza sabe muy bien quién es también. Ya dejen vivir a la gente. Deja vivir a la gente en paz. Yo no voy a decir ya dejen. No, no, no. Aquí eres tú. Ya deja, vive tu vida. Si la de Francia va a seguir contigo influenciada, echándose humo y esto y lo otro, ese es su problema. Exactamente, Isabel, ya yo lo había dicho infinidades de veces. Infinidades de veces. Y créanme, que esta mujer echó a pelear a esa otra mujer paisana de la otra, porque era la misma guerra que ella no podía pelear, porque el marido la tiene así a mecate corto. Ese no es problema ni de cubana, ni de Julie, ni mío, ni de nadie. Es problema tuyo. Que tengas un marido así que no te dejan salir al sol después de las 8 de la noche. Que tienes que guardar el teléfono o dormirte, porque si no, si andas en las redes sociales. Dedícate a cuidar a tus hijos. Dedícate a vivir tu vida, a mejorar ese odio que sientes por las demás. Porque cobarde eres, porque cuando yo te puse a enfrentarte con mi moderadora en aquellos entonces, le dijiste que no tenías nada que arreglar con ella. Y tú me lo dijiste a mí y las tengo las pruebas. Me lo dijiste a mí, esa mujer es el diablo, me dijiste. Esa mujer es la que le calienta la de Francia la cabeza contra ti. Tú me lo dijiste. Así es que si tú no quieres que yo exponga tus audios donde acusas a otra youtuber cubana, que tal vez ella ni siquiera se da cuenta, con tu propia boca. Y recuerda que todo lo que te dijo Yuli lo sabía yo también. Porque llegaste con ese propósito. Con ese propósito de querer, ay, sí, yo no aguanto a la de Francia. Yo no, ya le dije que se sepa comportar, que no sé qué, que el niño aquí, que el niño allá. Ella misma hablando del muchachito de la de Francia. Porque las dos son iguales, pero a mí me la pelan las dos. Aquí yo no les voy a dar a ninguna rating de nada. Que si sale azúcar, que si no sale azúcar, que si se mandaron azúcar. Joder, deja a la gente vivir. Porque eso es lo que yo recuerdo cómo hablabas tú de azúcar. Exactamente, Cristicas. No me va a quedar otra opción que mandarle toda la conversación, buscar cómo hacerle llegar al marido la información que tengo para que mire lo que ande haciendo su mujer cuando él anda trabajando. Yo les digo, yo nunca creí tanta guerra que agarró la de Francia con Cubana, porque yo le dije desde la vez que Cubana a mí me lo platicó, y yo a Cubana la conozco desde hace rato.
Nadie es monedita de oro para quererle bien a nadie. Pero esa mujer empezó a pelear una guerra ajena, una guerra que la otra no podía pelear con cubana, porque la cubana no se dejó influenciar de ti. María Sandoval, parece que no, porque imagínate, se tiene que acostar a las 8 de la noche porque si no el marido no la deja salir. Y la otra, que es el puntito de triángulo, le estoy dando correa para que ella crea que me puede engañar. Yo no tengo por qué ocultarme ni ocultar lo que yo he dicho aquí. ¿No se acuerdan cuando Azúcar, yo estaba peleándome con Azúcar en el internet por el tema que no sé qué? Y me decía, si tú le hablabas a la IOS, si tú le comentabas a la IOS que la niña era linda, que la niña sí, claro, y lo acepté desde un inicio. Por supuesto, ¿por qué me tengo que esconder yo y decir eso? Y decir que no es cierto. Sí lo dije porque nadie conocía lo que se iba a armar. Ese día de ese, que en ese canal sale ese videito que sale es en Instagram hace mucho tiempo, cuando Raiza había cerrado su canal, que decían que la estaban haciéndole bullying, que porque lo había recomendado más Morena y que por eso, por el pleito de Morena, y acuérdense de esa polémica. Entonces vino Raiza enojada y quitó ese y volvió a abrir otro canal, que fue el canal que hoy en día tiene. Entonces yo se lo compartí en mi comunidad cuando aquello. Porque yo estaba conociendo a Raiza, estaba conociéndola yo por Instagram, y no era que tenía conversaciones. Ay, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está la niña? ¿Cómo te va? Esto, lo otro. No, nada. Un comentario normal que le hace una seguidora a una creadora de contenido. Y después, cuando ya empezó la polémica, este pechito y este hombrito, yo lo sostengo. Yo no tengo por qué negarlo. Raiza a mí no me habló mal ni de nadie. Si lloró o no lloró Raiza conmigo, es cosa mía, es privado. Yo no lo voy a vender, no le voy a decir si es cierto o es mentira. Y ese es el propósito que quieren haciendo estos canales. Dice María Victoria, es que al principio de todo, todas fuimos al canal de la IOS. Exactamente, ¿qué es lo que la gente se hace ahora la víctima? Ay, no, le hablaba a la fulana, le hablaba a la futana. No, pero aquí el propósito es que vean, miren, la que quiera para su domingo, para su 31, para su pavito, para su puercuita. Niñas, escríbanme por Instagram. Ustedes las dos, si están tan urgidas de dinero, yo les hago un PayPal, no PayPal. Un PayPal les hago yo para que se coman su pavito el día de la Navidad. Y dejen de estar jodiendo a la gente. Dejen de estar... Ay, yo no sé cómo es que dicen, ay, que no, que la paz y la felicidad, porque ya se cierran ciclos y están queriendo echar a pelear. Porque hoy Raiza fue mencionada en un en vivo donde supuestamente se puso un audio de ella que supuestamente estaba hablando mal de mí. Yo no lo tomo como... Si yo hubiese tomado ese audio de Raiza, donde dijo, no, es que Mariló no se le tira Azúcar, algo así dijo Raiza en ese audio. Si yo hubiese agarrado las cosas tan personal y hubiera dicho a Raiza, oye Raiza, ¿qué te pasa? Mira, no, señores, no. Dice Oli, exactamente, María Victoria, ninguna sabíamos nada, y si fuimos no fue por su talento, fue por MP, y no teníamos ni idea de cómo era Mariló. Ha dicho muchas veces que en su día ellas hablaban. Exactamente. Exactamente. Sí, María Sandoval, les voy a mandar sus 30 euros para que se coman su pavo, porque eso es lo que andan buscando ellas. Como las vistas están por... No, si no solo las tuyas, las mías, la de fulano, la de... Todas las vistas están caídas. Pero la que quiera para su chanchito, escríbame por Instagram, mándeme su PayPal y yo... La hago feliz, no feliz con Z, sino feliz con X.
yo no tengo la culpa que usted se ande mal matando, que usted, su marido, no la deje hacer esto, que usted su, que tenga una vida miserable, que se tiene que acostar a las 8 de la mañana, que su marido no la deja tener canal de YouTube. Ese no es mi problema, ni el problema de Raiza, ni el problema de Azúcar, porque ahora todo lo malo es Azúcar. Todo lo malo es la Mariló. Todo lo malo es la fulana esta. No, aquí, el, aquí la manzana podrida. Eres tú y te voy a exponer. Sigue jodiendo y te voy a exponer. Y te tenemos grabada. Todo lo que la Yuli te dijo a ti, hablando mal de mí, yo lo sabía. Porque sabíamos que venías con ese propósito. ¡Ay, yo ya no le trabajo a la de Francia! ¡Me tiene harta! Se te olvida todo lo que hablaste. Lo que pasa es que no somos puerco igual, puerca igual que tú. Que por supuesto lo sabemos que venías con ese... Porque como tú influyes tanto en esa mujer, que por supuesto esa se deja llevar por todo lo que tú dices. Y hace todo lo que tú dices. Entonces, mira, tú venías con ese propósito para hacer hablar mal a Yuli, para que después, como echarme a pelear con Yuli, esa era la tarea, ¿no? Grabar a Yuli, hacerle por pantalla de captura lo que tú hablabas con Yuli de mí, o Yuli hablaba de mí contigo, para después que la otra, tu representante, porque tú eres la manager, no, tú eres la manager, ay, Dios mío, no, no puedo con ustedes, no puedo con ustedes. Pues con la misma inteligencia que dice que tú venías a buscar como que Yuli hablara de mí, con esa misma inteligencia te agarramos. Y ahí estás en esa llamada de casi 2 horas donde sale de tu propia boca culpar a esa mujer, de esa youtuber paisana tuya, que es la que le calentaba la cabeza a la de Francia contra mí. Así es que no jodas más, vive tu vida, pídele a Dios que te dé, no sé, divórciate, búscate otro marido para que te mantenga bien y te dé la vida que tú te mereces o que tú estás deseando, pero deja de joder a la gente. ¿Qué tienes? ¿Tú lo que quieres es que yo pelee con Raiza o que me le vuelva a tirar Azúcar encima? Y yo con nadie, ni con Azúcar, ni con nadie, ni con la de Francia, ni con nadie. A menos que me manden un cheque que valga la pena, mi amor. Exactamente, Rociel. Y lo entiendo de que ella meta las manos al fuego por su representante, su manager. No sé, no me da igual. Pero ella perfectamente en el fondo sabe que ella no estaba peleando una guerra que era de ella. Con Cubana. Y yo fui la primera que se lo dije a Cubana. Esa guerra no es de esa mujer de Francia. Esa guerra es de este otro alacrán. Hola, Verónica, corazón, tanto tiempo, bienvenida. Y conmigo no te juegues ahí con querellas y demandas y esto y lo otro, porque aquí no hay miedo, aquí no hay miedo, aquí no hay miedo y quedó demostrado. Quedó demostrado muchas veces. Aquí a las pruebas me remito. Mete las manos al fuego porque es ignorante. Una persona inteligente no confía tan a ciega en gente aduladora. Y a las pruebas me remito, dice Oli. Exactamente, Oli. Mira, Mari, yo pienso que no te van a dejar en paz porque el árbol que da frutos es el que más le tiran. Pues que me tiren todo lo que me quieran tirar, porque más, mira, entre más me mencionen, pero que me mencionaran con el nombre del canal para que me den rating. No, yo no le voy a dar rating nada. Pues bueno, a la esa de Rusia, ¿qué le voy a dar rating yo si el marido no la deja ni tener YouTube? Pero yo creo que le voy a hacer llegar al marido las cosas que ya, todo lo que yo tengo. Todo lo que las muchachas tienen lo voy a hacer llegar para ver si le ponen un estate quieto, niña, por Dios. Porque es una jodedera. Ella quiere echar a pelear. Ella,
Ella es la cabeza. Yo no digo que sea inocente, pero ellas quieren echar a pelear a Raiza y a mí. Hola. Hola, Beatriz. Hola, mi Marilof. Tú sabes, yo estaba pensando que tú te buscaste un nombre así más que te pega tanto, porque eso de Marilof, lo mismo tú puedes decir Marilof, Mariamor, Marilive, todo lo bueno de lo bueno, señores. Gracias. Marilof no puede estar leyendo mucho el chat. Yo estoy mirando que todo el mundo está perdido, incluyéndome a mí, que soy la nieta de Sherlock Holmes. Pero el problema es, yo le voy a aclarar a todo el mundo, el problema es que esta persona yo creo que no es conocida de cara, porque como ya oímos, no tiene un canal. No. En Cuba había un programa que era Escriba y Lea, y las preguntas eran siempre, ¿antes de nuestra era o después de nuestra era? Señores, esta persona de la que se está refiriendo, de la Rus, que vive en Rusia, que es cubana, yo no sé tampoco quién es porque nunca la vi. Ahora, el asunto es que todo esto es antes de nuestra era, para todas las que están llegando y andan perdidas. Marilof se está refiriendo a una persona que trabaja de editora para la de otra de Francia. Tú me rectificas si yo estoy equivocada, Marilof. Que está trabajando, que es la editora de la otra de Francia, y hay un triángulo que no sabemos quiénes son las otras personas que han inventado este nuevo canal, Canalito Canalucho, que tiene un solo video donde hay una conversación inofensiva, que ya hasta Raiza salió ahí y lo dijo, que en ese momento no se habló de nada. Eso es ¿cómo se llama? Antes de nuestra era. Por eso no sabemos de quién es la persona que Marilof está hablando, porque ni yo sé. Ahora, lo que yo quería es decirle a ustedes otra vez, como mismo yo lo dije, como mismo por eso subí al canal de Azúcar, como mismo Azúcar está reaccionando a esta cuestión. Están buscando empezar la historia de Mari Pulido desde el principio, y lo están haciendo de una manera. Ese es el único propósito que tiene todo esto. Empezar. Y por eso es que Marilof sale, aclara y todo eso, para que la persona sepa que sabemos. Yo tenía razón desde el principio. Desde que salió la otra y la basurita y la mierdita y toda gente, yo sabía que el objetivo de eso es revivir la polémica de Mari Pulido, aun cuando no incluyan a Mari Pulido. Exactamente. ¿Entiende? Ese es el único objetivo. Y la gente... Claro. Parece que como quieren monetizar, todo el mundo está en ese asunto de que, menos yo, canto, bailo, y Criti me tiene que decir ahí cómo me salió el baile de la punta ese. Entonces, señores, la situación es la siguiente. Estamos casi llegando a Navidad ahí en la esquina de la calle, y esta gente quiere empezar por el principio, porque ya ustedes vieron que en los audios que puso la tinaja, empezó por el 28 de febrero. Yo creo que este videíto, que es donde sale, que está en el canal de esta mujer, que yo no lo había visto. Yo paré hasta el en vivo tuyo para verlo, porque yo oí el en vivo de la otra compañera. Ahora, lo que se está viendo ahí, cuando aquello ni siquiera la Yos era, ¿cómo se llama? Estaba metida en polémica, ni había ningún rollo, ni nada de eso. ¿O me equivoco, Marilof? Porque eso es una cosa vieja. Viejísimo. Imagínense ustedes que en ese videito es una videollamada. ¿No era así? Una videollamada. No era videollamada, era un live de Instagram. Ah, en un live, porque que estaba.
había cerrado un canal porque le hacían bullying sobre el tema de que si Mari la había, no, que si Morena la había recomendado. Acuérdate de aquella recomendación de Morena Raiza y todo eso. Entonces, como le estaban haciendo bullying en ese momento a Raiza, pues entonces Raiza sí decidió cerrar ese canal, y yo el nuevo canalito que ella abrió, que es el canal que hoy en día posee, pues yo lo compartí en mi canal, que yo no era nadie, yo no era absolutamente nadie, pero yo lo hice porque las estás empezando a conocer, y como cualquier persona que estás empezando a conocer, si no sabes lo miserable que es esa persona, pues entonces tú no tienes nada de malo que digan que yo hablaba con, que yo hablé con la fulana, que participé en un en vivo con ella. Entonces ya estamos claros. Fíjense ustedes si eso es de antaño, que cuando aquello, Raiza y la Joss eran amigas porque estaban ahí en el vivo, y Mariloff también salió. O sea, que yo tengo 100% de razón que ahora se van a buscar cosas viejas como para revivir esta cuestión. Y que no vienen, de Azúcar, y ya Azúcar lo hizo, se lo etiquetó a la francesa. Se lo etiquetó, que por ahí vienen cosas. Yo veo canales que estaban en guerra, donde salió la Yoski, parece que ya contó con un poco de más apoyo, no sé, yo veo que ese canal está muerto, no sé si se fueron de vacaciones, si fue que lo cerraron, yo no sé qué es lo que está pasando. Y Vanessa Azúcar dijo, le puso a ella que por ahí vienen cosas gordas, o sea, estamos ahora otra vez en el chisme de la cuestión. Entonces, señores, para todo el mundo, se trata de una persona que no tiene canal, y por lo menos yo no le conozco la cara, o ella fue alguna vez con su cara a tu canal. Mariloff, dime. Esa persona, la editora, ¿fue alguna vez a tu canal? ¿Enseñó la cara en algún lado? No. Ah, entonces ustedes ven, señores, no podemos saber quién es. Solamente sabemos eso, que es una cubana que vive en Rusia y que le edita los videos a la francesa. Claro que ella no está sola en eso, porque no estuvo sola en el otro canalucho que no le dio ni pie ni entrada, que fue un fracaso. La justicia divina, yo que empezaba, que yo lo que tenía era unos dos, tres palas, hasta a mí me etiquetearon. Dime tú, ¿etiquetearme a mí para qué? ¿Para qué? Entonces, estos son, ¿cómo se llama? Chisme de orilla. Y el único objetivo es revivir la historia de Mari Pulido, porque la vista tan baja, no están pagando mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo único que hay. Yo espero que las mujeres ya estén aclaradas ahí, las que no, a las viejas, viejas, viejas. Porque yo no me acuerdo ni cuando hubo una vez que oí la participación de la moderadora española que Mariloff tenía, era moderadora, ¿no? Mariloff. Sí. Era la española, ¿no? Cuando Mariloff trabajaba con la española, o la española subía, que yo la única vez que la oí fue cuando el problema de la niña de Linda. Todavía yo no estaba mucho con el canal de Mariloff, o sea que hubo un montón de videos de Mariloff que yo no vi, o en vivo, o todo eso. Por eso que yo estoy tan perdida, y muchas también hay. Señora, es una historia antes de la Edad Media. Por eso es que estamos supuestamente perdidas. Supuestamente la francesa que dice que es francesa, este plan todo es de la francesa. Olvídate de eso de que ay, que la paz y que no sé qué, mentira, eso es mentira, señores. Esto es lo que quiere la francesa, porque ella hoy habló también, donde habló de Raiza, porque es pública, porque como ella es pública también, entonces la vamos a mencionar, de que ella es pública para que tenga pues un par de visualizaciones más para que vayan a escucharlo. El que lo quiere ir a escuchar, no me interesa. Donde ella dice de que Raiza, te voy a mencionar porque tú eres pública, las otras dos no las voy a mencionar porque no tienen los cojones para mencionarme. Donde ella, ese es el propósito de ella, señores.
de hablar de Raisa y del audio donde Raisa habló, donde dijo ella de que la Marilov no se le podía tirar a las azuquitas porque yo, la Marilov no era polémica, no era tan polémica o no era polémica. Ese es el propósito y se habla de justicia divina y de todo eso. Claro, por supuesto que ella es. Y después se sale lavando las manos. Ay, a mí no me quieran culpar de andar haciendo esos canales. Por supuesto que ella es. Ella es, porque no tiene tema para hablar, porque está, dice ella que tiene sus temas muy ocupados y haciendo sus piruetas y esto y lo otro. Vete a convencer, fíjate, a otro. Fíjate tú, si la cuestión es de provocación, de provocación, que cualquiera persona que tenga dos dedos de frente y esto que voy a decir, a mí me pueden poner en su boca, porque ¿qué me van a decir? Que estoy vieja, estoy vieja. Estoy gordona, pero soy sabrosona y tengo una vida ricona. Porque empezaron a hablar de frente, porque la de Francia no trabaja de frente. Tú no trabajas de frente, mujer, porque si tú trabajaras de frente, tú te paras ahí y dices lo que tienes que decir. Pero deja de estar buscando de que yo pelee con Raisa, porque Raisa, aquí te lo digo, Raisa a mí no me habló ni mal de ti, ni mal de nadie. Así no lo crees y no te lo estoy diciendo por un favor, pero ese es tu propósito junto con tu otra mujer de confianza y el otro puntito del triangulito. Así es que deja de estar hablando tanta como ustedes hablan, deja de estar hablando e inflando de que porque la paz, que porque lo esto, mentira, mentira. Usted lo está haciendo para echarme a pelear con la Raisa. Sí. Claro, y también por buscar una polémica, porque yo empecé. Digas lo que digas, no lo vas a lograr. Págame, pendeja, págame, no. Que te tengo donde te quería tener, pendeja, por pendeja influenciable. Eso es lo que tú te mereces. Entre nosotras, yo creo que el hueso duro que a mí me hubiera partido el alma, que por esta situación se hubiese retirado del canal, definitivamente fue Fabiola, y ya Fabiola lo entendió todo. Fabiola lo entendió y entendió porque lo explicamos todo. Aquí no hay más nada que explicar. Cuando yo empecé a decir lo de los dos dedos de frente, es que cualquiera persona que tiene dos dedos de frente, como cubana, no puede darle la razón a Daya, porque el motivo del video de Daya. Pero yo quería decir esto nada más para que tú veas si lo que están buscando es polémica, polemizar, porque como la otra polemizó, ahora nos vamos para allá también a polemizar. Yo deseara que tuviera los cojones, como ella supuestamente dijo alguna vez que tenía, que se vaya a TikTok a hacer la misma gracia que hizo la compañera de ella para ver si aguanta la presión. Uno viene aquí, ay, sí, ella vino aquí, ay, también, que sí, que le da la razón, que no sé qué. A mí no me interesa quién le dé la razón, pero yo no me tengo que meter en eso, en las opiniones que ella dé de su misma paisana, una paisana que le deseó hasta la muerte, acuérdense, que le deseaba hasta la muerte, que tenía familia en Miami, que sabía lo que iba a hacer, que cuidadito, que los muertos, que los santos, que no sé, ay, Dios mío. Total. Ya yo lo dije en el otro programa que yo tengo un sobrino que va avalado. Yo estoy protegida por aire, mar, tierra, fuego, por todos los elementos. Que yo quería decir que cualquiera que tiene dos dedos de frente y es cubano, o no cubano, como si yo tengo una amiga en África y me dice, mándame por favor un poco de leche en polvo para mi hijo. Eso no tiene que decírmelo una amiga. Y ese fue... Por eso fue que se desató todo eso. Ahora ella le da la razón a porque es una demagoga, es una demagoga, eso es lo que hace una demagoga, solo abrir las tapas y golpearse el pecho como mono, es una demagoga, eso es lo que es. Y no vas a lograr, no te propongas más de que Raisa va a pelear conmigo o que yo voy a pelear con Raisa porque la Raisa dijo de que yo no me la sabía tirar a Usuquitar en algún momento y esto y lo otro. Yo sé lo que yo hablé con Raisa, yo sé por qué Raisa habló conmigo, yo sé lo que sufrió ella, yo lo sé y no tengo por qué decirlo ni compartirlo con nadie, ni afirmar nada sobre Raisa, ni aportar nada, es que absolutamente nada.
que porque estén haciendo esto para levantar vistas o para esto, llámame, pendeja, para que no te choyes más las manos ahí con esos químicos. Llámame, yo estoy dispuesta a darte para tu chanchito para Navidad, niña. No tienes que estar ahí fregando y fregando y que tus manitos se te pelen. Si dinerito es lo que quieres, dinerito te puedo mandar, pendeja. Entonces, ahora la cuestión es que ya tú saliste y aclaraste la situación y yo creo que tú haces tus en vivo porque a ti también te van a pagar tus en vivo. Y nosotros estamos aquí y te apoyaremos. Te apoyaremos. Y cuando haya que criticarte, te lo vamos a decir ahí en el chat. Por lo menos yo. Por lo menos yo. Ahora, el asunto es el siguiente. Señores, todo este rollo de todo esto canalito, canaluchi, que la otra y la otra, todo tiene el objetivo de revivir la polémica. Ahora, por debajo del agua, como diría la diosa. Pues ahora van a sacar todo lo que se tenga, así, mira, que sea alrededor. Porque es que ya de lo otro no hay más nada que decir. Entonces, claro, por favor, la vida. No hay más nada que decir. No hay más nada que decir. Y como uno no le dio ni le va a seguir dando rating, como lo que sea, ellas buscan cómo hacer. No te digo que antes de irme a Nicaragua, ellas estuvieron queriendo involucrar a esta muchacha de España también. Una vez que la recomendé, iba aquí, que después salió hablando. Yo no sé, creo que esa mujer no es cuerda tampoco. Pero salió hablando mal de mí, que no sé qué. Y esperaba que yo iba a resultar con ella. No, mi amor, yo sé a qué toro me enfrento. Yo sé a qué toro me enfrento, mi amor. Yo no me enfrento a cualquier cosa. Yo no me enfrento a cualquier cosa, pero tampoco puedo decir de que no te voy a decir tus cosas como te las tenga que decir. El propósito tuyo de hoy, de mencionar a Raisa en ese en vivo, es a echarme a discutir con Raisa. Ese es tu propósito, pero te vas a quedar con las ganas porque yo no tengo ninguna intención ni de pelear. ¿Por qué? No tengo por qué y no debo por qué. Además que Raisa no es mi enemiga, yo no soy enemiga de Raisa. Y si así lo fuéramos en un futuro, enemigas, yo sí soy de carácter y decir que lo que pasó cuando tuvimos amistad se quede en amistad. Yo no voy a vincular ni voy a ventilar absolutamente nada de nadie, de las personas que en un momento fueron amigas mías. Que si ya no me quieran hablar, pues no me hablen que yo nací sola. A mí me parieron sola. Yo venía sola, yo no soy jimagua, yo no soy gemela, yo no soy nadie. Pero yo no voy a decir... Siete mesinas, ni siete mesinas. Ni siete mesinas. Así es que entonces, deja de estar inflando, deja de estar llamando a tu paz y esto y lo otro, porque todo lo que suba cubana, lo que suba la otra, todo es supuestamente tirándole a ella, para después salir ella diciendo de que es porque ella hace su contenido y esto y lo otro, y después creen que es para ella. No, pendeja, porque no tienes los huevos para decírselo de frente a la mujer con la que agarraste una guerra que no era tuya. Entonces el asunto es que ahora es una mafia lo que está más. Miren, exacto, es una mafia la que tienen ellas. Mira, claro. Entonces, Marilo, para que tú le prestes un poquitico de atención ahí al chat, yo quería hacer un cuento, o me voy, yo me salgo si tú tienes que... No, yo no tengo más nada que decir, ya dije lo que iba a decir. Ah, ok. Ah, entonces, miren, señores, vamos para... Que Marilo pueda leer un poquitico el chat ahí y se me calme, porque esta nicaragüense se manda y se zumba. Ya. Estoy harta de estar en esa, ay, que si me dijo, ay, que si no le dijo, estoy harta. Cuando a uno le dicen las babosadas o las mierdas, como se dice, dígalo y ya está. Pero no esté hablando de paja, de que porque a mí no me culpen, ni me quieren culpar a mí. De que es mío el canal y mucho eso, o que yo ando así, usted es, porque usted quiere. Además, escuche cómo habla, miren lo que escribe, bueno, cuando usa el corrector, ¿verdad? Miren lo que escribe, justicia divina y todo esto, mi amor. Sí, claro, la justicia divina te ha llegado, que eso no nos ha quedado claro a todos. Yo creo que en el canal de Justicia Divina está una burra que no sabe, yo creo que ni escribir su nombre estaba metida también ahí. Bueno. Niña, o tú te das cuenta inmediatamente cuándo es la persona que estamos mencionando. Te das cuenta. Ya, claro. Ya, claro. Pero el problema es que hay muchas cosas que yo no vi. Por ejemplo,
Cuando Mari Pulido se fue para España, ella se pasó un tiempo sin hacer videos. Cuando salió fue para la polémica de la youtubística con esta niña que hasta su nombre se me olvidó. Fíjate tú, Morena. Y yo la dejé de seguir porque ella no publicaba videos. Y yo no he visto ni un solo, ni lo voy a ver porque todo eso está quitado, ni un solo video de Mari Pulido en España. Y de la Joss, mucho menos. Así que Ya, dime tú. porque eso ya pasó, pero como, mira, como Raisa fue como la francesa esta, dice ella que es francesa, ¿eh? La francesa esta como expuso un audio de Raisa y hoy en su en vivo lo mencionó, no creas que es porque yo te fui a visitar, sino porque como lo mandan, mandan el pedacito donde ella estaba hablando de ese audio sobre Raisa. Es que sos tan estúpida, eso, discúlpame, perdón por la palabra, chicas, pero es que es tan imbécil de estar mencionando a Raisa y ponen en el canal, que ponen el videíto ese del en vivo ese de hace como 20 años atrás de Instagram. Ese es el propósito tuyo de echarme a pelear con Raisa, porque tú amenazas, Cristi, ay, yo te lo voy a decir ahorita. Te solté, Raisa, yo te solté. ¿De qué soltaste tú a Raisa? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Dime, ¿quién eres tú? Aquí ¿Qué? Tú quedaste donde ya tenías que tenemos, quedar, como payasa. Eso es lo que quedaste tú. aquí tenemos un hashtag con Cristi. Se busca la sumisa, se busca el marido se busca el marido para darle queja. Señores, miren, ahora para que vamos a reírnos un poquito. Resulta que yo, entre todas las cosas, yo nunca he visto a Otaola, porque a mí no me gusta la chusmería que él tiene. Vulgar, no puedo decir qué es, porque él no es vulgar, pero él es un chusma. Entonces, da la casualidad que me ponen ahí un live de él y yo veo que la gente está cantando. Digo yo, ah, no, espérate, ahora sí que me voy a hacer viral. Y yo decía, ¿dónde está aquel link que me puedo subir y que me puedo subir? Y yo me quedé la noche entera oyendo a la gente que estaban cantando. Y yo tenía mi cancioncita y todo preparada para la que le iba a soltar allí a Otaola, porque es una competencia. Y después me entero de cuando se acaba el programa que hay gente que están en la cola hace 3 años. Entonces, como con Mariloff, yo no tengo que hacer cola y yo no voy a poner música y no hay copyright. Yo voy a cantar la canción que yo iba a cantar con Otaola ahora. Ay, estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda cámara que me dio quilombo. Esa negra linda cámara que me dio quilombo. Kikiribú, mandinga, kikiribú, mandinga. Nada más que me gusta la café, que ella me cuela. Nada más que me gusta la comida, que me cocina. Ay, ay. Ay, esa negra linda cámara que me dio bilongo. Ahora ustedes escríbanme ahí si yo hubiera tenido algún chance con el programita de Otaola. Mariló está mejor, aquí yo vengo y vamos a desarmarlo. Pero que, Mariló, esto es el comienzo, porque ya el otro Aquí, video que fuimos fue el principio, olvídate cuando nos que pusimos con yo, azúcar. ¿ah? Y que la gente, que la gente, toda, yo ando mirando por ahí a ver quién es el que está hablando. Bueno, hasta ahora lo ha dicho, de criticándome porque yo subí con azúcar. Subí y si tengo que volver a subir, voy a Mira, subir, yo te voy a a decir decirle que una cosa. saque todo lo que tiene. Yo te voy a decir Juego con una el cosa, tanto estás cañaveral. jodiendo la gente, tanto estás jodiendo la gente, ay, ya, que yo ya estoy, incluso la misma francesa, ay, a mí no me metan más en esos revoltillos, ya ese tema yo ya lo tumbé, ni mierda has tumbado, cobarde, ni mierda has tumbado, porque lo que quieres seguir jodiendo es haciendo este canal para, y mencionando a Raisa, para que Raisa venga y
forme su lío. ¿Tú crees que Raiza te va a dar pauta, como ustedes dicen? Si es que a ti no se te da pausa, y si te da pausa es para trapear el piso contigo, pendeja, para eso. Y yo lo que veo es a veces que me dé la regalada ganas de trapearlo, lo voy a trapear porque ya está bueno. Yo no tengo la culpa que usted se le está enchollando hasta el mono pues, de esos químicos que estás usando. Si es que se te está enchollando. Yo no tengo culpa de que usted tenga un marido que la mande a trabajar, mi amor. No tengo culpa yo, no tiene culpa nadie. Y no se esté queriendo dar la millonaria, porque eso eras empresaria y millonaria y querías humillar a las demás porque a la, cuando viven en apartamentos humildes y todo eso. Por favor, por favor. Yo también vivo aquí en Alemania y el apartamento es humilde, pero está bien amueblado. O hay apartamentos que no se pueden, hay otros contratos, otros tipos de contratos en los países. Quisiste humillar a cubana siempre. Quisiste humillarla porque cubana vivía en un cuartito, porque tú supuestamente sabes la vida verde cubana. Bueno. A ti se te debe estar pelando hasta el chocho con esos químicos que estás usando, que ahora estás trabajando. Pues dedícate a trabajar y deja de joder. Deja de estarle diciendo a la gente, ay no, es que esos temas ya cerré la puerta, que el ciclo, ni mierda cerrado, porque tú eres una chanchullera, usted no sirve para nada, usted es una porquería, porque usted va por detrás, venga de frente, no sea cobarde. Jesús, María y José, bajen a la tierra, que el mundo se está acabando. No, yo no, conmigo no comes cuento. A la hora que ya se fue Raiza. Raiza no quiere salir un momentico ahí. Ya se fue. Raiza siguió con su vida. Mari Pulido también. Marian también. La otra andará por ahí por detrás o andará en el chawi, en el bosque. Ah, no, solo esta pendeja que cree que todos son ignorantes, igual que ella, que no tienen cerebro, porque sale con un... Ay, a mí no me quieran culpar, solo a mí, Azúcar. Nadie está culpando Azúcar aquí de nadie. Aquí nadie inocente, no quieren creer que yo me como el cuento. Aquí la Caperucita se fue hace mucho para el bosque y se comió al lobo. Yo soy esa Caperucita que se come al lobo. A mí nadie me come, yo me como al lobo. Para que estés diciendo, ay, a mí no me culpen de que yo tengo y de que yo quiero con esas otras dos. Y Raiza, te lo digo, que yo te solté, me alejé de ti. Ay, ¿quién eres tú? No, Dios guarde. Voy a ver si cojo las palabras y compongo un rap. Tú sabes que lo mío es la música. Bueno, compónme ahí una entrada de rap porque ya esto está bueno. Señores, ahora entonces ya yo creo que todo el mundo está aclarado. Mira cuántos stream ya te han abierto aquí. Este desde que yo hice el live, mi computadora tiene vida propia. Mira, dice Catúa, escúpele un ojo. Escúpela, amarren a su loca. Yo no tengo que mencionar madre, ni difamar familias, ni difamar niños, ni nada de esas. Yo es frente a frente con lo que tú quieras y cuando tú quieras. Si tú quieres que yo barre el peso contigo, yo lo barro con mucho gusto. Y si estás necesitada de dinero, chicas, deja de estar haciendo el ridículo. Mándame un WhatsApp. Mándame a tu representante, mándame a ti, quien tú quieras, que yo te haga una transacción. Ya está. Y te doy para... Yo no voy a decir a nadie, que ya la Navidad está allá en la esquina de la casa. Te doy para que comas bueno, pero deja de estar inflando y deja de estar jodiendo y haciendo canalitos con dos suscriptores. ¿Quién es más? ¿Quién es más? ¿Tú y quién más? Ah, y bueno. Ahora sale, ay, que me lo mandaron y que están culpándome a mí, que quieren culpar a Azúcar. Y yo le pedí de favor a Azúcar que lo publicara porque como ella tiene un canal muy grande y que no sé qué. ¿Y tú crees que la gente se chupa el dedo, pendeja? Yo lo único que me di cuenta. Tú eres influenciable. Por eso es que te cogen para eso. Por eso. Hola, Dolly, ¿qué tal estás? Por eso. Ay, mi Dolly. Mi Dolly hermosa. Por eso es que te cogen para eso, porque eres influenciable, porque eres una Dolly mala está en el hospital. No vienes de frente, estás siempre por detrás.
queriendo joder. Ya te digo, no me vas a echar a pelear con Raiza, aunque tú hayas puesto ese audio de Raiza. Cuando Raiza dice de que si yo no me sabía enfrentar a Azúcar porque yo no era polémica, ¿tú crees que yo lo iba a agarrar personal? No, mi vida. Si yo hubiese querido agarrar eso cuando ese fue tu propósito en ese último live, yo hubiese salido en un en vivo a decirle, oye, Raiza, ¿qué es lo que te pasa? Ven aquí, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? ¿Qué dejé? Para supuestamente de que yo agarrara contra Raiza y decir, ah, Raiza estaba hablando mal de mí con la francesa. No. Dolly, ahora te actualizo, espérate. Dado la espalda, porque usted es traicionera. Mira, usted no se meten con usted y usted siempre se metió, pero claro, todas cuando salimos todas a decirte lo que te hemos dicho, y te lo seguiré diciendo siempre que me sigas jodiendo, así de claro. A su madre. Así de claro. Mira. Porque tú, espérame, Beatriz, porque tú. Sí. Eres así, vienes por detrás. Como la serpiente cascabel. Exactamente. Sí, Oli, te etiquetaron en un canal que han hecho ahí, supuesto, como un tal Justicia Divina. Te etiquetaron a ti, me etiquetaron a mí, etiquetaron a Azúcar, a Mari Pulido, a la francesa que no menciono aquí yo. Dolly, mira, Dolly acaba de entrar. Porque cuando todas le dijimos lo que le teníamos que decir, todo el mundo decía, ay, tal vez hasta ustedes mismas como colegas dijeron, ay, qué barbaridad, ¿por qué tienen tanto tema la francesa? Ay, si la francesa no se mete con nadie, hasta que le tocó, como le tocó a Erlinda, porque esa mujer es lo más bajo, porque no trabaja limpio, porque está con un odio, porque ella misma lo dijo, yo sentía odio. Mentira, usted está llena de odio y por eso usted no avanza, por eso usted vive pendiente de lo que es lo que hace Cubana, qué es lo que hago yo, qué es lo que hace fulana, qué es lo que hace Sutana. Discúlpame, Mariloz, porque yo me voy a bajar ahora. Dolly acaba de entrar y Dolly no sabe nada de la vida porque Dolly estaba en el hospital hasta ayer, o creo que salió hoy, algo así. Está pasando por un proceso difícil y a Dolly le etiquetearon. Yo le voy a aclarar en resumen, en pocas palabras. Dolly, anda ahora un canal que tiene creo que 3 o 4 inscriptores, nuevo, que se hizo en septiembre en Bélgica. Yo no sé, porque parece que tú puedes poner ahí en donde la ciudad que te da la gana, porque así es como lo hacen los cubanos. A poder Mira, monetizar. Esto es fácil de hacerlo. Bueno, entonces, para Dolly, este canal se lo mandó a la francesa. En el canal, es un video, es un video de 5 minutos donde sale. En esos 5 minutos, en el en vivo, Dolly, estoy para Dolly, sale Raiza, La Yos y Mari Love hablando. Nada significativo, porque yo no le vi nada de importante, ni nada de nada de nada. Porque entonces, el propósito, Dolly, es echarme a pelear con Raiza. Es una paisana tuya, francesa, te estamos diciendo hasta francesa, sale hoy en un live diciendo de que se había alejado de Raiza y que porque el audio, porque Raiza supuestamente la llamó, ay, quítalo, porque si no Mariloz va a venirse contra mí, que no sé qué. El propósito de ese canal que las etiquetaron a todas ustedes, como cuando Justicia Divina también, qué casualidad, a todas las etiquetaron, a ti Dolly, a Erlinda, a otros canales que son polémicos y todo eso, a la misma Azúcar, que sigue la gente jodiendo que si sale, que si cuando sale, que si no sale, que si hace, que si no hace. Aquí yo no estoy defendiendo a nadie, pero sí cree esta mujer cree que uno se chupa el dedo, pero como ella no es coherente, la niña, y yo ya estoy harta que no es coherente, porque ella hace hoy un live donde se sale a lavar las manos. Mira, hace el canal, quiere echarme a pelear con la Raiza, que no tengo yo por qué pelear, ya Raiza pasó aquí y explicó que yo no tenemos por qué pelear, a cuenta de que ella, el propósito de ella y su representante de la francesa quiere echarme a pelear con Raiza.
o a Raiza. Echar la película. Hola, mi Nati, hermosa. Ya tú oíste a Mariló. Porque en ese canal sale... Ah, carajo. Espérate. Donde yo estuve participando en un en vivo en Instagram con la Yos y la Raiza en aquellos tiempos cuando la polémica de Morena no había explotado. Nati, el asunto es que estamos ahora en un proceso de que poco a poco y de una manera bien sutil están queriendo revivir la polémica de Mari Pulido. Exactamente. Ese es el objetivo de la cuestión. Salió un videíto del en vivo de Raiza cuando ella cerró el canal, donde estaba Mariló, la Yos y Raiza. Y eso, un videíto de 5 minutos que no se dice nada malo. O sea, que lo que están es sacando y enterrando el poco material que deben tener, o el mucho, no sé, para revivir, para que se formen de otro rollo otra vez. Entonces, ahora era, antes estaba Mari Pulido en el medio, en el ojo del huracán. Ahora Mari Pulido ya se fue. No, y ahora es Raiza. Ahora es Raiza. Ahora son las réplicas. Del señores, terremoto. Yo no tengo que decir de Raiza nada, ni Raiza tendría que decir nada conmigo. Yo nunca he negado que yo he platicado con Raiza en aquellos entonces. Y es como les digo, este pechito yo se lo presté como cualquier amiga, como una mujer que entiende por lo que está pasando y esto y lo otro. Y toda la porquería que ha quedado claro en todo este tema tan youtubístico, como dijo la Yeya, Dios mío. Pero esta mujer, es que lo siento, pero es estúpida. Lo siento, es estúpida. Sale ahora a lavarse las manos, que por favor nadie la acuse de que la están etiquetando, que ya está cansada, que la quieran culpar, de que ella está haciendo canales con este contenido donde salen 3 personas, donde solamente mencionas a Raiza, qué casualidad, porque no mencionaste a la otra. ¿Por qué no dices de lo que se trataba? Lavándote las manos, porque ese es tu propósito, el tuyo y el de tu representante, tu manager. Entonces, Nati, el asunto es que lo que están formando es una cuadrilla, la mafia, porque ninguna de las dos sirven para nada, te cuento. La persona, ahora, una de las personas no es, nunca ha salido la cara de ella ahí, solamente sabemos que es cubana, que vive en Rusia y que su cara, que no tiene canal y que es la editora de Francia. ¿Entendido? Entonces yo, Nati, hice mi cantico porque me quería cantar con Otaola, pero no, esa gente están esperando ahí hace 3 años. Bueno, señores, espero que hayan entendido. Bueno, Beatriz, Mariló, gracias por el espacio. Y vamos a ver, porque estos capítulos van a seguir, tú verás que van a seguir sacando. Conmigo, sí, como lo que quieran. No, pero me van a pagar. A mí la francesa me tiene que pagar. Si están necesitadas, están. Señores, es que no somos, es que no entiendo. Tan necesitada está de dinero y hacer pleito, meterle cizaña a otras personas para que peleen conmigo o yo pelee con esas personas. Hija, escríbeme, yo te mando un giro de PayPal para que te compres tu pavo para hoy en Navidad y te dejes de estar pelando, porque hasta el chocho debes tener pelado, porque coño, si es que estás trabajando, concéntrate en tu trabajo, concéntrate en tu vida, deja de joder y deja de estar diciendo que cierras puertas, que cierras ciclos, que eso no te aporta, que no sé qué, porque todas tus compañeras lo vieron y lo saben, por eso es que todo el mundo te da de la espalda, porque eso es lo que tú te acarreas, que la gente te dé la espalda por ese mal ser humano que tú eres, porque no dejas de joder, porque lo que quiere es visualización. Hoy te estoy dando ruido, formar ruido, porque después estoy barriendo el piso contigo, voy a seguirlo barriendo las veces que me pegue la regalada gana. Hoy salí. Tal vez en un mes vuelvo a salir más, según con tus andadas. Todo es ruido, porque ya el tema de Condaya, eso como ruido. Mismo dice la guía, esta gente se forma uno, huéleme la cutara y no dura ni una semana. Ya el tema de Daya, todo el mundo lo olvidó. Ella me bloqueó a mí porque yo no doy con ella en ningún lugar, pero a mí perdió una buena seguidora porque yo soy fiel y leal. Entonces,
ya el tema de Daya estaba acabado y ahora ya sale a decir que Daya tiene toda la razón del mundo. Aló, te pidieron leche en polvo y tú formaste ese guaguancó y ahora resulta No, que le no, dan no, toda la no. razón Pero es que a como ella Daya. no está, ella no sabe que el problema se generalizó. Ella no entiende lo que es generalizar. Ella solo quiso volverse viral, igual que la Daya, con decir de que Cuba no es los cubanos no son el centro del universo. Ella, yo deseara que fuera a aguantar presión a TikTok, a ver si es verdad que se va a plantar ahí, aguantar presión. Ella lo que hace es demagoga, seguidora, es demagoga. Eso es lo que ella, porque ella no entiende la palabra generalizar. Ella no la capta, no la descifra, porque de eso se trata. Que no importa que la DAI hubiese dicho a su familia, si es a su familia, pero no que se Fue generalizara a a una todas las amiga, ella lo familias aclaró. cubanas. Pero como eso, así es, mi amor. Así es. Pero bueno, miren, aquí está otra vez el Justicia Divina, que Ah, supuestamente había llegó, desaparecido. llegó. Atiéndeme, antes de irme, yo quería decirle a todo el Mari. mundo que para mí Cuba sí es el centro del mundo, porque a mí no me interesa si en China se pierde un saco de arroz. Punto. Las quiero a todas. Espérate, a ver, déjame ver, porque Oye, déjame ver el chat, porque a lo espérate, mejor. Beatriz, déjame hablar. Espérate. Oh, Dice chuligón. Justicia Divina, no me la, no, Catúa, no me la bloqueen. Ahora viene otra Justicia Divina, o es el mismo canal, ¿verdad? Dice Marilov, ya deja de mentir a tus seguidores. Jamás dijiste a tus seguidores que tenías conversación y mucho menos libres con la IOS. Si te viste obligada a decir que tuviste conversación con la IOS, perdón, perdón. Pero si eso fue un Todo en esto, vivo. todas esos están en vivo. Por eso mismo que te digo, porque ellas mismas son. Yo lo he dicho, lo sostengo, lo sostendré y el que quiera y le quede duda, vaya a mis en vivos y búsquelo ahí donde yo lo dije, donde dije yo, cuando la Dios me amenazaba a mí que le iba a dar azúcar, que las capturas donde yo le escribía, qué niña más bonita, que esto y lo otro, que pues por supuesto que yo le hablaba. ¿Por qué? Porque yo no conocía la porquería que se estaba armando, porque ni lo de Morena había salido. Acuérdense cuando decía la yo, ay, van a cantar las palomitas, y boom, sale Morena con su polémica, con su video polémico. Y después viene Mari detrás con su otro video respondiéndole desde la casa de la yo a la Morena. Yo Entonces, lo que ahí veo es fue que, que yo empecé a conocer quién era verdaderamente la yo. Y yo no tengo por qué mira, ocultarlo. mira, yo lo que veo es que Así. estos canalitos, ahora YouTube están, es como dice la Yeya, canales contra canales, en vez de Ay, ponerse para la miren, y se acaba zarátula. de hacer, miren el canal, se acaba de hacer. Miren cuándo se creó, el 28 de octubre del 2023. Es Entonces, porque deja la, de mira. joder, porque tú eres, tú eres, tú eres. Y la Déjame tercera decir. invitada, que no te voy a decir quién es, pero sí, tú crees, tú sigue ahí, sigue ahí. Ahí sigue creyendo que yo te creo alguna cosa. Atiéndeme. Una cosa muy particular, una cosa muy particular que tiene la justicia divina y el, ¿cómo se llama? Puré No del la voy coño a, de su yo no la madre, voy. es la ortografía. Como hay una editora por ahí, para ser editora, tú tienes que tener buena ortografía. Parece que ella sí prestó mucha atención. Y mira qué bien escrito está lo de Justicia Divina. Justicia Divina, a lo mejor tú vas y eres editora. Ay, ellas mismas Me son. voy, Ahora me que voy. supuestamente yo era muy amiga de la IOS. No, yo no soy ni fui amiga de la IOS. Yo sí le hablé a la IOS. Muchas veces Mariló ha dicho que se hablaban en privado cuando la polémica de no había explotado. Exactamente. Chicas, y yo tengo esa conversación todavía, porque si yo la pongo a buscar las conversaciones que he tenido en Instagram con personas, yo las recupero, por supuesto. Rectifico. Y yo me escribía con él, le escribía, no es que no era ni como les dijera yo, ay, me da risa en esta gente. No era ni que le escribía, es como que cualquier seguidora le manda en una historia que subía a la IOS
o en una foto, en un reel, que yo venía y le escribía qué bonita tu niña, qué bonito esto, qué bonito lo otro. Qué casualidad que hoy en día, ahorita mismo en el en vivo, ya aparece. Van a salir videos, niña. Van a salir videos más y van a salir de todo. Van a salir comentar, vamos a ver si ponen la voz. Ah, no, porque pusieron una voz ahí de un hombre, creo que en el canalito este de puré con mango, de arroz con mango. Y le digo que esa mujer está detrás de todo esto. Está detrás de todo esto. No me bloqueen a Justicia Divina, que se empape diciendo de que si yo era amiga de hasta de Donald Trump o lo que sea. No pasa nada. No me interesa. Yo he dicho. Pero que lo que ella ha escrito ahí no tiene ningún sentido. Ella está diciendo que publicó esa conversación donde tú estás con la Joss. Eso es lo que está diciendo ella. Ella está asumiendo la situación. Que tú no hablabas con la Joss cuando esa conversación de los 5 minutos, ahí no hay nada. Ay, Justicia Divina, ¿quién lo ha negado? Ninguna de mis compañeras que yo he tenido aquí ha negado eso, que nosotros nos dimos a conocer por la polémica de Mari Pulido, porque decidimos creerle o no creerle, porque decidimos apoyarla o no apoyarla. Ay, Justicia Divina, mira, hoy creaste, acabas de crear esa cuenta porque no te aguantaste, porque no tienes los cojones para hacerlo con tu verdadero nombre, pero bueno, te damos la oportunidad que te desarrolles aquí. Ay, Dios mío, no. Hola, chicas, hola. Además, uno hoy puede ser amiga de una y mañana ser enemiga de la otra y de la otra querer morir enemiga. Vamos a ver si yo no tengo que volver a entrar al chat. Mira, ¿tú sabes cuántas streams ya yo tengo abierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dime tú, yo nada más que abrí uno. No me importa, no importa. Mariló, no tengas miedo a perder seguidores por decir la verdad, no es nada malo. Ay, pobrecita que Cristi, funcionó lo del hashtag. Apareció. Claro, apareció. Pobrecita, Dios mío, mi linda, no, mi amor. En todos mis en vivos está dicho cuando Azúcar me amenazaba a mí de que la Dios decía, de que yo le comentaba sus fotos, que si yo iba a sus en vivos, que si participé en 2 en vivos con ella, con la Dios, con Raiza, y a veces hubo en uno que estaba Mari, pero Mari estaba haciendo oficios por detrás y todo eso, y yo comentaba, yo compartía con ella. Es cierto, yo lo he dicho en mi canal, lo dije y lo sostengo, Justicia Divina, mi amor. Ay, mi vida, sí. Bueno, era que Mari Pulido era amiga de la Joss y ahora ya no están en demanda y querella. Entonces, si tú habías sido amiga de la Joss, bueno, ahora están de enemigas. Dice, oí lo que dice Karen Dajomé. Dice, pero Mariló, tú en tu comunidad pusiste el canal de la tal Justicia Divina y me he metido y está en ruso. No se necesita de anteojo, Katia. Sí, ya te leí. Magui, ¿cómo si ella abrió su canal estando Mari en su casa? Antes ella no tenía canal de YouTube. No sé a qué se refiere, Nati. Hola, Nati, bienvenida. Tenía rato de no verte por acá. Yo a Nati le entiendo, pero bueno, me encanta que las llame un poco el tema. Sí, Justicia Divina no muestra su cara porque vamos a salir corriendo y escondernos. No, niñas, déjenla. Porque miren, a Dolly la culpaban por los seguidores también. Le hicieron bullying. A la Yeya también le llegaban comentarios malos. A Erlinda también, que si era por los seguidores, que si era por las vistas, que si era por... todo el odio aquí es porque cada quien tiene su carácter y el público conecta con la que quieren, no porque uno, ni porque la recomendó Mari, ni porque la recomiende el mejor canal de YouTube, el más famoso, señores. Ay, el que es y se da a conocer y conecta a la gente con ellos, no tiene culpa el otro. Yo no tengo culpa de que tal vez no haya crecido más, o vaya a crecer, o no vaya a crecer, me da igual, yo no vivo de YouTube, yo me gano dinero con YouTube, por hacer los en vivo, por hacer blog, por hacer lo que sea, aquí en YouTube, que no es ningún
delito para nadie es un delito. Y nadie ha dicho absolutamente nada. Que todas tenemos seguidores que eran de Mari Pulido, sí es cierto, sin la misma, ni la misma Mari Pulido se enoja y se enoja gente que no tiene nada que ver. Sí, siempre que bueno, Nati, el asunto es que no es directamente con Mari Pulido, pero que tiene que ver con esa... Relacionado con Mari. No, Nati, no es nada relacionado con Mari. Bueno, no directamente, pero indirectamente sí, porque se trata de la Yos y de la Raiza. Y bueno, sí, de directamente sí, de que entonces, se trata de mí, que me quieren echar a pelear con Raiza por un en vivo que yo participé, salió, han creado un canalucho ahí. No se quieren echar a perder, ya quieren ruido para volver con el tema de Mari Pulido. A mí no me lo quita nadie, eso es muy bien para eso. Claro, por supuesto, porque están muertas, porque ahí se van a quedar muertas, que no sirven para nada, porque lo que acarrean es podredumbre, eso es lo que acarrean. Podredumbre, eso es lo que abra su canal, que abra su canal y que gane su billete, o si no, que haga como yo, canta, mija, canta y canta de gratis. Exactamente, Gloriosa, así mismo es. Ustedes, ay, yo, Gloriosa, como yo les decía, señores, yo no tengo por qué reafirmar, esconderme de nadie o decir, ay, no, no lo dije, ay, sí, sí lo dije, cuando lo dije y lo sostengo. Por eso es que a veces o caigo mal o caigo bien, y el que está conmigo, y el que se quiera ir se va a la hora que quiere. No, aquí nadie está obligado a nadie. Yo no obligo a la gente que no te siga. No obligo a la gente ni le digo a la gente que no te siga, cosas que hubieron acusaciones de que sí. Es que hasta por eso se pelean. La murieron, Cristi. Dice, justicia, no, no, señora, no. Se fue porque el marido le cayó atrás. Y Nati tiene razón, no le den contenido. No, mi no amor. Yo no, esa... ella va conmigo, ella va a tener contenido, mira, cantístico, cantores. Nati, no oíste que ayer quería entrar al en vivo de Otaola para cantar, pero hay una cola de hace 3 años. Y ah, no, entonces yo voy a cantar en otro lugar. Bueno, Marilof, te sigo ahí en el chat, mi amor. Vale, mi corazón, gracias por el... O tú quieres que me quede aquí, aunque sea de refuerzo, no, con mis pepe. No, no, tranquila, yo, mi amor, yo no ando más nada, yo no necesito que nadie me defienda ni nada de yo eso. Sé, oh, yo mira, sé, si, yo lo que quería era que tú dijeras mi eso. Mi amor, con María Máximo, Oli, todas las que no había saludado, la Omi, conmigo, Nati, porque... todo el mundo, beso, beso. Sigo ahí en el chat, me voy con el chat, como que el chat está bueno. Chao. Ni yo tampoco. Gracias, Marilo, por el chance. Gracias, corazón. Gracias, igualmente. Dice Mariana, ninguna seguidora de Marilo se va a ir del canal de las por las intrigas de justicia maligna. Ay, no, hija, y por lo que sea, el día que ustedes ya decidan o quieran, ay, no, ya Marilov me aburrió, o Marilov no sale porque está estudiando, como les dije que estaba estudiando, están en todo su derecho. Aquí nadie tiene amarrado a nadie. A nadie tienen amarrado a nadie. Pero lo que pasa es que la gente anda de muy hipócrita, de doble moral, diciendo, ay, ya el tema de DMP ya se acabó y lo quieren revivir. Claro, por ahora quieren arrastrar a Raiza para que pelee conmigo. No sé por qué, cuál es la intención, pero sí yo sé por qué. Porque la francesa tiene un audio donde Raiza dijo, y que este audio fue puesto con su propia voz, y hoy la acusaron a Raiza en ese en vivo donde le dijeron de que vos me llamaste llorando, quítalo y esto y lo otro, y yo lo quité por esto porque tú me llamaste que lo quitara, que no sé qué. ¿Por qué? Y hacen un canal donde sale un en vivo en Instagram desde antes que Morena explotara la polémica de Morena con Mari, donde yo participé 2 o 3 en vivo, si no me equivoco, donde yo participé con la Yos y la Raiza. En ese momento, la Raiza estaba explicando por qué había perdido, cerrado su primer canal, porque el primer canal que cerró Raiza, que fue con 14 mil y algo, si no me equivoco, de seguidores, yo creo que ustedes se acuerdan, donde ella lo cerró por la polémica que se reventó, que si la Morena la había recomendado con Mari, para que, o la Morena la... No, fue que la Morena la recomendó. Entonces, ahora quieren echar a pelear a Raiza. Esto lo quiere la francesa. Ese es su propósito.
de querer pelear, Ray, que Raiza pelee conmigo o yo pelea con Raiza, por eso que dijo Raiza en ese audio que ella tiene y expuso, donde decía Raiza que yo no podía con la Azuquita porque yo no era polémica y esto y lo otro. Si yo hubiese querido en ese momento y no fuera cuerda, igual que ella, yo me hubiera tirado con Raiza y le hubiera dicho cuatro rayas aquí a Raiza, cuatro cosas aquí a Raiza, y sin embargo no lo hice porque no me nació y ni por privado, porque Raiza no es una mala mujer. Raiza, todo mundo la enlodó, que no sé qué, que no sé cuánto. No es una mala mujer. No me vas a echar a pelear con Raiza. Aunque expusiste el audio, tú creías que yo iba a pelear en ese momento con Raiza. No, mi vida. Esa justicia divina, hija, por Dios, hubieras esperado, para no ser tan evidente, hubieras esperado por lo menos tener unos 15 días de haber hecho ese canal. Hubieras esperado, mi corazón. Hubieras esperado. Te voy a eliminar porque ya no te voy a dar pauta. Mariló, ¿le puedo dar la patada a la sumisa? Viene a molestar el chat. Sí, ya se la di yo, Oli. Ya se la di, pero ya se lo dejé claro también. No me interesa. No me interesa. Y no quieras justificar que con tu paz, que estás con tu contenido, Francesa, porque no estás con tu contenido en nada. Tú estás viendo qué hace fulana, que si ahora todos los cubanos que no son el centro del mundo y esto y lo otro, que no, tú no entendiste la palabra generalizar, que eso fue lo que hizo tu paisana. Generalizar, búscalo en el diccionario, si es que sabes usar un diccionario, porque si el corrector de tu celular no lo sabes usar, imagínate el diccionario. Te estoy pidiendo demasiado, yo lo sé, pero bueno, tienes un marido que tal vez te ayude. Gloriosa, esas no tienen huevos para nada. Ninguna tuvo huevos para nada. Exactamente, Bella Mari, así mismo es. Quiere un minuto de fama. LC, no, mi vida. Hay otra candidata también ahí, LC. Hay otra candidata que cree que los seguidores están... No, señores, no se crean más mierdero. Porque los seguidores despertaron. Aquí se dieron cuenta que todo el mundo tuvo sus errores, que todo el mundo se pegó hasta con el sartén debajo de la lengua. Y aquí todo el mundo está mirando quién es el que está necesitado, quién es el que está queriendo hacer cosas para sacar, casualmente mencionar a Raiza hoy con el audio donde hablaba de esa otra persona que supuestamente no querían mencionar, que era yo. Por favor, no seas estúpida. Eres una de... No tienes neuronas. Tú misma solita te vendiste. Tú misma solita te vendiste. No seas... Bueno, es que no se te puede pedir más. No se te puede pedir más. Pero yo no tengo que pelear con Raiza. Así de claro te lo digo. Así yo hubiese escuchado a Raiza hablar mal de mí. No tengo por qué pelear con ella. Y no es por miedo, porque ni Raiza me tiene miedo a mí, ni yo le tengo miedo a Raiza, ni yo te tuve miedo a ti ni a nadie. ¿Ok? Y deja de estar etiquetando a las personas con las que tuviste problemas y con las que tuviste chismes. Con las que están acusando tú y tu representante de ser la culpable de tus guerras. Exactamente, Nati, por supuesto. Pero hoy fue mencionada Raiza porque hay un canal recién creado ahorita el 23, donde pusieron un en vivo de Instagram
donde yo estaba participando con la IOSI RISE en esos entonces, que eso tiene mucho más de un año. No había reventado Morena con aquel video polémico. ¿Para qué? Y después sale por arte de magia, sale aquí la francesa diciendo que no la culpen a ella, que ya está harta que la quieran culpar, lavándose las manos, haciendo un drama, un show, que solamente sus cuatro gatos se lo creen. Porque eso es lo que te encanta, trabajar por detrás, chanchullera. Eso es lo que tú eres, una chanchullera. Porque no vienes de frente a decirle a Raiza que la quieres, que quieres meterla en candela. Díselo de frente. Y yo te aseguro que esa mujer te va a ignorar. Y si no te ignora, es por educación. Oli, por eso mismo, porque no te acuerdas. Aquí todo el problema es, ¿ustedes saben qué? Porque ya como la polémica ya con la que nos dimos a conocer se acabó, ya no hay más nada que decir, señores. Y el propósito de que esta mujer salga, o si vaya, si va a salir o no va a salir a decir algo más, el canal polémico que llevó la polémica de MP, si va a salir o no va a salir, ese no es problema ni mío, ni de nadie, ni yo estoy esperando que salga o no salga. Además, Mari Pulido, es que son estúpidas. Eres ignorante de toda vida y por haber, es que ya no hay ni qué adjetivo ponerte. Porque Mari Pulido sabe perfectamente que yo estuve en esos en vivo cuando la IOS lo hacía. Yo no tengo por qué Marilos desbloquearla, dice Chris Cass. No, no voy a desbloquear a nadie en mi corazón. Una vez estaban ellas las tres, recuerdo, Mari, la Yossi, Raiza en vivo, Raiza en Suiza, que vivía en Suiza todavía, la Yossi en su casa junto con Mari. Mari estaba haciendo, creo que desayuno, no sé qué. Y estaban a poco la gente, seguidores de Mari ahí también. Exactamente, Marcela, eso es lo que dije, es que mi canal es pequeño, esa es la justificación, que su canal es pequeño y esto y lo otro. ¿Qué culpa tengo yo que te hayas quedado con un canal pequeño? Si yo tengo un canal pequeño, pequeña también soy yo. Todas somos pequeñas. ¿Quién está hablando aquí de canales exitosos? Y qué casualidad que te lo mandaron a ti en un comentario porque te quieren culpar a ti. Según tú, te quieren culpar a ti de todo lo que ha pasado. Lavándote las manos antes que reviente la bomba. No te digo que no sabes hacer tus estrategias que dices que sabes hacer. Pero parece que es que nosotros solo con la presencia de nosotros o con la palabra, ya es porque a ella nadie la sigue o no la siguieron o la siguen cuatro gatos, pues es culpa de Erlinda, es culpa de la Dolly, es culpa a mí, es culpa de la, bueno, de la Yeya, no sé, tal vez la ha mencionado alguna vez, es culpa de Raiza, es culpa de todo el mundo. No, Nati, yo no le voy a dar ninguna oportunidad más, pero que aquí quede claro. La que quiera ver o al que no le haya quedado claro, por si acaso, porque todas mis seguidoras saben que yo nunca negué el haberme compartido con Raiza y con la IOS en Instagram. Cuando el azúcar, yo estaba en pleitos con azúcar y azúcar me amenazaba, o la misma yo subía en el en vivo de azúcar y decía, no, pero si es que ella me comentaba las fotos de la niña, que tenía una niña preciosa. Sí es cierto, les dije, sí es cierto. Porque yo no sabía el ser humano, ni todo lo que se iba a desatar, ni los seguidores, ni los mismos seguidores, ni mucho menos las creadoras de contenido en ese momento.
Así es que no quieras estar arrastrando, queriendo arrastrar polémica para volver a surgir. Si estás con hambre, yo me comprometo a que me escribas por Instagram, me mandes tu PayPal y yo te mando para el pago de diciembre. Si es tan, tan urgida que estás, me imagino, con esas manos tan peladas que tienes, que lo lamento mucho, de que tengas las manos peladas por este... por los químicos que dices que estás usando de tu trabajo. Felicidades, te felicito que estés trabajando. Pero nadie tiene la culpa que tengas la vida que tengas y que tengas los problemas y que tengas que pagar cuentas y esto y lo otro, como aquellas empresas que decías tener o dices tener. No soy quien para decir que no las tienes, niña, por Dios. Pero si usted está lavando pisos, usted está haciendo lo que está haciendo, esté cocinando, ese no es problema ni mío, ni de cubana, ni de Yuli, ni de nadie. Esa es la vida que te ha tocado. Y por eso es que sigues odiando a los demás. Porque tú crees que porque yo tengas 1,000 visualizaciones o 800 visualizaciones y tú tengas 100, 120, 40, 170 en 2 días, tengo yo la culpa o tienen la culpa mis seguidores, estás equivocada. Gracias, mi corazón. Estás equivocada y quieres crear una polémica. ¿Para qué? Para los estrenos de diciembre. Yo te los mando. Yo te los mando. No, no tiene nada, Clarisa. De inteligente no tiene nada, porque lo peor es que, mira, hacen el canal. Tengo el pelo ya seco, chicas. Vean, tengo que hacerme. No tiene nada. Hagamos recolecta para esa pobre mujer que está necesitada. Exactamente. Está necesitada de dinero. Está necesitada de cariño. Lo sé muy bien. Porque aunque digan y hagan short que no sé qué, que el que te está mal informando, te está mal informando mal. No lo sé. Allá. Pues anda divulgando cosas de tu vida que tal vez no son. Pero bueno, estás tan urgida de dinero, llámame, mándame, aunque sea con un perfil falso. No, perfil falso no. Escríbeme por WhatsApp, por WhatsApp, Dios me libre, por Instagram o aquí déjeme un comentario con su PayPal, mi niña, y yo le mando para sus estrenos, para su pago. Porque sí tengo para mandárselo. Y no es de YouTube, mi amor, porque yo la vida que yo tengo, que gracias a Dios, una vida que me tocó, un esposo que me tocó, unos hijos que me tocó, y yo también con mi esfuerzo que he trabajado, ahora estoy estudiando. Por eso no he subido blog, chicas, ya ustedes todas lo saben. Pero yo no tengo la culpa de las desgracias de los demás. Yo no tengo por qué culpar que a mí me vaya mal a los demás y agarrarle odio a una persona que ni siquiera conozco, que ni siquiera tengo cerca. Y sentir odio por una persona es lo más repugnable que puede tener el ser humano. Porque todo, mira, a ti la vida te tiene y se te van a pelar hasta el chocho, se te va a pelar, no solo las manos, por lo mal bicho que eres. A ti no solo te van a pelar solo las manos, te va a pelar el chocho por el mal bicho que tú eres. Etiquetando a todas tus paisanas ahí en ese canal, porque sé que estás tú detrás de ese canal. No te quieras lavar las manos, no te supiste lavar las manos hoy en tu en vivo. ¿Tú sabes cuál fue tu error para quedar al descubierto? Haber mencionado a Raiza y el audio de Raiza, donde hablaba que te decía de que yo no me podía tirar con azuquita porque yo no era polémica. Ese fue tu error. Para que saques conclusiones de tu cabecita hueca, que ni que te rapes 1,000 veces, vas a dejar de ser la persona que eres, influenciable. Y por eso es que todas las personas que se te han arrimado, sos influenciable. Eso es lo que tú eres. Y de eso, ni yo, ni cubana, ni Yuli, ni nadie tiene culpa. Tú te buscas problemas porque quieres. Y porque tú crees
¿Tú crees que tener 3.000, 4.000 vistas en un video es dinero? ¿Qué pesar me das? ¿Qué pesar me das? Sigue limpiando pisos, porque eso sí te da dinero. Y no estoy diciendo que no sea un trabajo digno. Todo trabajo es digno. Pero dedícate verdaderamente a sanar tu mente y a poner de tu parte, a no dejarte de influenciar por terceras personas para que te echen a pelear con otras personas. Porque tú sabes que eso vende aquí, pero eso vende para otros canales, no para nosotros que somos canales pequeños. 3.000 vistas en un video. Tienes que aprender. Yo no sé cómo es que tienes manager, pero tú tienes que aprender. Apaga el Bluetooth. Sí, sí, Francisca. Hasta el chocho se le va a pelar. Ya lo apagué el Bluetooth. Hasta el chocho se le va a pelar porque ahora quiere echarme a pelear con Raisa. Por eso la mencionaste, por eso mencionaste el audio y que ella te llamó para quitarlo. ¿Para qué? Para que Raisa te mencione. Para que Raisa te mencione y el tráfico de Raisa pase por tu canal. Pobrecita. ¿Y tú crees que 3.000 vistas, 4.000, 1.000 vistas, 800 vistas es dinero? Sigue limpiando pisos, que ahí ganas más. Sigue limpiando pisos, que ahí ganas más. Y si necesitas dinero, te lo digo, lo sostengo. Puedo hasta poner la foto en mi comunidad de que te lo mande. ¿Necesitas dinero? Yo te lo mando porque mira, mil veces que se reproduzca un video son 250, dependiendo los anunciantes. Aprende por ti misma, no por lo que te dejen influenciar. ¿Quién te ha dicho a ti? Aquí ganan la Mari Pulido, que tiene un tráfico bueno. Gana todas esas youtubers famosas. Tú y yo no ganamos nada. Ay, ustedes saben que aquí es business, aquí es dinerito. Niña, por Dios. 1.000 visualizaciones, a veces, dependiendo de los anunciantes, son 2,50 euros. A veces hay anunciantes más caros que te puede dar un video de 1.000 visualizaciones, 10 y pico de euros. ¿Pero qué son 10 y pico de euros en Francia, niña, por Dios? Llámame. Por Instagram, me mandas tu PayPal y yo te hago una transacción y dejas de estar haciendo el ridículo, ni mencionando a la otra, ni queriéndome echar a pelear con la otra, porque no voy a pelear con ella. Porque tanto ella como yo sabemos lo que tú eres. Y todas tus compañeras, compatriotas, también saben lo que tú eres. Así es que no te quedó muy bien el live de hoy, ¿no? No te quedó muy bien esa lavada de manos. Sé un poquito más inteligente la próxima vez. O pídele consejo a tu manager. Porque tu error fue haber mencionado a Raisa y el audio donde Raisa hablaba de mí. Y si yo hubiese querido, como digo, chicas, haberlo tomado personal, yo hoy en día fuera enemiga de Raisa y no lo soy. Ni lo seré. Porque me salió del corazón apoyar a Raisa, apoyarla escuchándola. Y no era que me contaba todo, no era que me estaba contando la polémica entera, sino del mal que le querían hacer. Y ustedes todas saben por qué no se metieron con Raisa. Todas saben. Así que déjense de estar haciendo las pajistas ahí. Dice Sor Ángel, vamos a hacer una recolecta y le damos para los trapos de Navidad. Niña, vamos a tener que hacer esa recolecta. Vamos a poner una recolecta ahí para mandarle para que deje estar haciendo tanto show y se deje estar queriendo lavar las manos y ni se las sabe saber lavar delante de todos ustedes. Así es que ustedes deciden, tú y tu manager deciden cuándo les pongo.
A mí no me dejen más, a mí no me han dejado ningún comentario, ninguno, qué casualidad, que solamente a las que etiquetaron le fueron a dejar el link del canal. ¿Para qué? Para después pedir que te lo publicaran en un canal grande para ver si llegaba más gente. Por favor, usa la cabeza, no te dejes de estar influenciando porque vas a terminar peor. Yo creo que hasta en el psiquiátrico puedes terminar. Chicas, las dejo, me voy, tengo que hacer una cosita. Les deseo buen fin de semana. Yo estoy aquí, tengo que estudiar bastante, chicas. Decidí subir porque a mí no me gusta la hipocresía y tampoco me gusta que la gente se quiera lavar las manos y lo peor es que hace es que se hunde. Pero bueno, cada quien a cada quien. Mandarle aquí a la francesa ese mensaje que si quiere dinero, pues está necesitada. Yo con mucho gusto le doy para sus trapitos, para que haga su cenita, para tal vez que salga del pueblo de ahí donde vive, para que tenga vida social, para que se reúna con algunas amistades, lo que ella quiera, pero que deje de estar haciendo esto, de estar buscando y mencionando a Raiza, para que discuta conmigo y yo discutir con ella, porque no lo voy a hacer. No lo voy a hacer y Raiza tampoco lo va a hacer. Así es que todo el mundo te conoce. Niñas, cuidado, cuidado Mariló, que el 31 de octubre mueve el caldero. Esa. Beatriz, con el poder de Dios, acuérdate que lo que uno desea para los demás, todo se revierte. Y mírenlo pues, mírenlo dónde está. Una famosa empresaria. Las dejo con el corazón, me tengo que ir, tengo que hacer otras cositas, les deseo buen fin de semana, buen fin de semana y nos vemos si Dios quiere el domingo a ver qué platicamos o qué chismecito nos echamos. ¿Se acuerdan del en vivo pasado? Les dije de que la polémica de Kerry Angel también, una youtuber verdaderamente famosa, no cualquier cosa, pues está bastante en candela, chicas, porque subió el video, no sé si todas la conocen o alguna de ustedes, subió el video donde habla de que hasta su esposo, que recibió maltrato físico de su esposo, no solamente físico, sino verbal, o sea que lo deja claro todo. Las quiero con el corazón, dice Catúa, tienes razón, era solo jodiendo y la mención de Chocho no dejó de reír. Chus, Beatriz, buenas noches, buenas tardes, Francisca, creo que en Dominicana es tarde. Un besito para todas, mi gloriosa también por ahí anda. Rostro, mi vida, dice entre amiga con Francisca. Bueno, chicas, las dejo, ¿ok? Chao, hasta el domingo si Dios quiere. Bueno, el domingo, mañana. Mañana no, el lunes porque aquí en Alemania tenemos libre lunes y martes. Así es que hasta el miércoles voy a clases, tengo estos días para platicar con ustedes, para echar un chismecito, para echar unas risitas o para lo que sea, mis amores. Las quiero, cuídense, Dios las bendiga.